Bien, continuamos en el diario 35 y como le adelantábamos en el bloque anterior, es momento de yoga y hoy viernes de yoga para chicos. Por eso está Nora Vargas con nosotros. Hola, Norita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, encantada de estar aquí. Seguimos cuidándonos, por eso Muy bien, no muy vienen bien. los pequeños a acompañarnos, pero bueno, la idea es que a través de la cámara podamos enseñarles, seguir enseñando, jugando. Esa es la Bien, idea siempre. sobre todo. Y recién decíamos, antes de irnos al corte con Jorge, lo bien que nos viene por allí esto del yoga para chicos en esta época, ¿no? En esta situación que está viviendo San Juan, para poder desconectarnos y por ahí hacer algo lindo con los chicos que no sea la tarea, la rutina de la casa, ¿no? Bien, yo sé que los deberes son bastante tediosos y las famosas guías estas, pero bueno, este momento es como un momento de conexión del niño con él mismo y, ¿por qué no?, de los adultos con el niño que todos tenemos dentro. Entonces, no importa si la clase parece infantil, la podemos hacer todos y disfrutarla desde ahí. Un poco salir de esta tensión que tenemos todos los días, los adultos también, y dejarnos llevar por el niño que tenemos dentro y poder jugar. Muy bien, bueno, comenzamos entonces. Bien, ¿cómo no? Bien, ¿cómo les va? Espero que estén bien, nos seguimos cuidando. Nos vamos a saludar y tenemos una manera muy particular de saludarnos que además activa el cuerpo. Apoyo un pie, apoyo el otro, mis rodillas van al techo. Apoyo si necesito las manos atrás para estar seguro y despego un pie y digo hola, hola, hola y de paso se activa mi pie y mi tobillo. Baja. Levanto el otro y digo hola, hola, hola. Puedo cambiar de ruido o de sonido al hacer la voz. Si levanto los dos, pongo dura la panza, levanto las dos y digo hola, hola, hola. Y si las separo y digo hola, 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 las vuelvo a juntar, apoyo mis pies, dejo que mis piernas caigan hacia afuera y voy a hacer lo mismo con mis brazos, solo con uno. Extiendo arriba, hola, hola, hola. Bajo y extiendo el otro. Hola, hola, hola. Extiendo los dos. Hola. Hola, hola y me animo. Vuelvo a apoyar los pies. Rodillas al techo y despego. Y digo junto con mis pies y con mis manos, mientras hago un equilibrio, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Hoy he traído para aprender por si no saben. Primero vamos a inflar la panza. Imaginamos que nuestra panza es un gran globo, pero tiene el piquito para inflar en la nariz. Si yo sonrío, el aire no se cuela. Entonces, sonrío y meto aire por la nariz. Meto aire por la nariz, se infla mi panza, sale el aire y mi panza va otra vez a su lugar. Meto aire por la nariz, inflo la panza, saco el aire. Una vez más. Meto aire por la nariz, inflo la panza y saco todo el aire. Ahora les voy a enseñar una respiración que se llama, la hemos puesto nosotros, la respiración del ascensor. Yo voy a meter aire, pero lo que voy a hacer es parar, cortar la entrada del aire y como subir un piso con otro poquito más de aire y otro poquito más de aire. Lo muestro y ustedes lo van a tratar de hacer. ¿Para qué sirve esto? Yo les cuento, ¿han visto que cuando uno está triste, está enojado, le pasa alguna cosa que no le gusta, nuestro corazón empieza a latir rápido y nuestro diafragma, que se llama el músculo que tenemos a esta altura, sube y baja totalmente descontrolado? Bueno, esta respiración que vamos a aprender sirve para que cuando yo sienta que estoy poniéndome así como violento, triste, enojado, y yo sienta que empiezo a respirar rápido y que no puedo parar, yo pueda parar otra vez y nivelar la respiración. La empezamos a hacer. Vamos a hacer que el ascensor está aquí en la planta baja y va a subir.
meto un poquito de aire. No corto la respiración y meto otro poquito de aire y subo otro piso. Y subo un piso más. Y lo saco de la misma manera. Bajo un piso, sacando un poco de aire. Bajo otro piso, sacando otro poco de aire. Y bajo el último piso, sacando el aire. Eso va a hacer que de a poquito yo sepa que cuando me pongo por algún motivo que me empiezo a que ya lloro, no llore. Sea la manera de poder nivelar. Volvemos a hacerlo. Meto aire. Sube un piso. Sube dos. Sube tres. Y lo saco. Bajo uno. Bajo dos. Bajo tres. La última vez lo hacemos y he traído un juego nuevo. Subo un piso, subo dos, subo tres y lo bajo. Bien, recuérdenlo, cada vez que yo sienta que mi corazón empieza a galopar, esta manera de respirar lo va a hacer que pronto vuelva a estar en su nivel normal. He traído un juego. Como estamos en cuarentena, es todo con material reciclado. Miren, es un disco que se va a parar en algún lugar aquí, que yo no veo, y nos va a salir, por ahí lo veo en la cámara, nos va a salir un color. Y aquí hay sobres. Adentro de los sobres, ¿qué habrá? Uy, vamos a ver qué color sale, ¿les parece? ¡Wow! Frente al blanco quedó el rojo. Vamos a ver qué habrá en el sobre rojo. ¡Uy! ¿Qué será esto? ¡Uy! Parece que son... Parece que son tarjetas. Vamos, vamos a hacer esta postura y yo les cuento después cómo se llama. La ponemos ahí. Miren, nos vamos a sentar. Sacamos las cosas. Nos sentamos. Pongo las puntas de los dedos, las manos que apunten a mi cola. Ahí, hacia el cuerpo. Extiendo una pierna, extiendo la otra. Pongo lo más dura que yo pueda, la cola y la panza. Y subo. Esta postura se llama plano inclinado. Y la mantengo ahí mientras sonrío. Eso. Fuerza en mis brazos. Fuerza en la panza que me sostiene. Fuerza en la cola. Y despacito. Bajo. Apoyo la cola. Traigo mis manos. Y vamos a ver qué nos toca ahora. Yo ya tengo ganas de ver qué hay en los otros sobres. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, ¿qué nos quedó entre amarillo y verde? Amarillo. ¿Qué habrá en el amarillo? Hemos hecho eso, se llama postura de fuerza. Donde yo he necesitado mucha fuerza para... Uy, en el amarillo hay una que es muy bonita. Primero la hacemos y después les cuento cómo se llama. Las posturas de fuerza sirven para que yo tonifique las partes del cuerpo. Y esta que vamos a hacer sirve para estirarse. Vamos a partir de una postura que todos conocemos, que es la del gato. Apoyo mis manos debajo de mis hombros, apoyo mis rodillas debajo de mis caderas y miren, voy a traer un pie cerquita de la mano y voy a cruzar el pie que está atrás un poquito y voy a enderezar el tronco y voy a extender las alas. Esta postura se llama pájaro. No existe cara de pájaro, pero existe cara de pato. Así que podemos hacer un pájaro con cara de pato. Que miren, es estirar los labios bien, bien pegaditos, así. Y
Bien, despacito traigo los brazos, apoyo las manos y como es una postura que tiene diferencia, hay que hacerla con el otro pie. Llevo la rodilla atrás, traigo el otro pie cerquita de la mano, elevo el tronco y extiendo los brazos otra vez. Y volvemos a hacer cara de pato, extiendo bien mis labios, pegaditos. Bien, vuelvo, apoyo las manos, traigo la rodilla atrás, me siento en los talones y vemos, nos quedan dos colores. ¿Qué habrá? ¿Qué posturas habrá ahí? A ver, nos queda el verde. Vamos a hacer un poquito de trampa porque no salía el verde, pero yo quiero ver qué hay en el verde. Así es que vamos a ver. Miren, vamos a hacer esta postura donde yo me voy a achicar y me voy a enroscar toda y voy a hacer otra clase de estiramiento sobre el piso. Para eso me voy a sentar, dejo las rodillas apoyadas, las rodillas al techo, los pies en el piso, apoyo un codo, apoyo el otro, me acuesto. Traigo mis piernas muy cerquita del pecho y las abrazo. Las abrazo lo más que pueda. Y después llevo mi nariz cerquita, cerquita de mis rodillas. Despacito. Bajo. Apoyo la cabeza. Dejo caer los brazos, apoyo un pie, apoyo el otro, me pongo todo de costado, apoyo una mano y empujo el piso para volver. Esta postura que hicimos recién se llama osito, como los ositos cuando son bebés y están cerquita, cerquita de la mamá. Vamos a ver si nos sale otro color. Vamos a ver. A ver, que salga azul, que salga azul. Vamos, que yo quiero un azul. Un azul. Azul. ¿Qué habrá en el azul? Una postura para hacer de pie. Para eso nos vamos a tener que parar. A ver, vamos arriba. La hacemos y después les cuento. Vamos a separar. Ahí. Separo las puntas de los pies, separo los talones. Separo puntas de pies, separo los talones. Solamente abro un pie. Flexiono esa rodilla y llevo los brazos bien extendidos. Uno adelante y otro atrás. Misma pierna, mismo brazo adelante, misma pierna, mismo brazo atrás. Ahí. Y ahí vamos a hacer cara de susto. Despacito traigo mis brazos al centro. Traigo ese pie. Traigo el otro. Abro el otro pie. Flexiono la pierna. Y ahora vamos a poner, ¿qué les parece? Vamos a hacer esta postura con los codos bien lejos de mi tronco, mirando hacia el frente y haciendo cara de sapo. Despacito aflojo, aflojo los brazos, extiendo la pierna, traigo el pie y junto mis pies. Junto mis talones, junto mis puntas, junto mis talones y ya estoy otra vez acá. En yoga tenemos que aprender a seguir trabajando, no importa qué pase con los ruidos afuera. Ahora vamos, capaz que salgan todas las... Bien,
¿Se animan a una más? Solo una y después nos relajamos. A ver, ¿cuál va a salir? Wow, esto no para nunca. Pare. ¿Qué quedará? Azul, rojo. Rojo. Posturas de fuerza, dijimos que eran las rojas. Posturas de mucha, mucha fuerza. Uy, y vamos a hacer esta. Para eso nos vamos a poner boca abajo y yo después les cuento cómo se llama esa postura. La postura que hicimos recién se llama guerrero. Y esta ya les voy a contar cómo se llama. Para eso nos ponemos boca abajo. Nos ponemos en gato otra vez. Extiendo una pierna, extiendo la otra, apoyo el tronco. Ahí pongo los brazos a lo largo del cuerpo y apoyo una mejilla. Flexiono mis rodillas, acerco los pies a la cola y veo a ver si me puedo tomar. Me tomo de un empeine, me tomo del otro, me tomé bien, se elevan mis hombros y yo voy a tratar de despegar mis muslos y hacer que mis pies se alejen de la cola lo más que pueda. Meto aire y estiro, 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 estiro y subo, subo, subo. Lo que pueda. Y ahí que nadie nos ve, hacemos cara de enojo. No me hagan trampa, hagan la cara de enojo. Despacito bajo. Apoyo los muslos. Acerco los pies a las rodillas, los pies a la cola, perdón. Traigo un brazo, traigo el otro. Extiendo y me voy para atrás y me siento en los talones. Esta postura se llama arco. Y como han visto, hay que hacer mucha, mucha fuerza con los muslos y con las piernas para poder subir y alejarlas de la cola. ¿Están cansados? ¿Sí? Bueno, nos vamos a relajar. ¿Qué les parece? Dejamos en el costadito este juego. La próxima vez que venga, prometo traer otro. Y nos vamos a relajar. Si somos más de uno, vamos a poner las cabezas al centro y vamos a dejar los piecitos hacia las paredes. ¿Cómo me voy a acostar? Me puedo acostar apoyando un codo, apoyando el otro, apoyando todo el cuerpo en el piso y recién ahí extiendo una pierna, extiendo la otra, dejo que las puntas de los pies caigan hacia afuera, que mis brazos queden separados hacia los costados y dejo el cuerpo muy cómodo en el piso. Si quiero y no me gusta así, hay otra manera de relajarse. Apoyo, giro y me acuesto boca abajo. Veo a ver qué mejilla me gusta más y pongo el brazo con la palma hacia arriba también, apuntando hacia el techo. Cualquiera de las dos posturas que elijan son muy cómodas para relajarse. Y estoy boca arriba. Voy a inflar la panza y voy a tratar de llevarla al cielo. Que mi panza crezca mientras me relajo y llega al cielo. Si estoy boca abajo, voy a empujar el piso lo más que pueda con mi panza. Meto aire, saco aire. Meto aire, inflo, saco aire. Meto aire,
una vez más y saco aire. Voy a tensar mis pies lo más que pueda. Y voy a aflojar. Voy a tensar ahora y poner muy, muy duro mis piernas. Desde el tobillo hasta la cadera. Tenso, tenso, tenso y aflojo y suelto. Cada vez aflojo y suelto más. Voy a tensar ahora los pies y las piernas juntos. Tenso, tenso, tenso y aflojo y suelto. Una vez más y mis piernas van a caer muy, muy relajadas en el piso. Y ahora sigo con mi cuerpito. Si estoy boca arriba, voy a tratar de empujarlo contra el piso. Empujo la cola, empujo la parte alta de la espalda, empujo los hombros. Empujo, empujo, empujo y aflojo. Si estoy boca abajo, empujo contra el piso las caderas, la panza, el pecho. Y aflojo. Disfruto cuando aflojo de sentir el cuerpo más liviano, más suelto. Y ahora voy a prestarle atención a mis manos y a mis brazos. Y entonces voy a tensar las manos, los brazos hasta los codos y aflojo. Aflojo y suelto. Mis manos caen relajadas. Muy relajadas. Vuelvo a tensar la última vez y aflojo y suelto. Y ahora voy a aflojar la cara, que es la última parte que me queda. Voy a fruncir el entrecejo lo más que pueda. Ahí voy a apretar los párpados. Y cuando saco el aire, aflojo y suelto. Y ahora voy a fruncir la nariz. Y aflojo y suelto. Y ahora voy a tensar la boca, imaginando que las comisuras de mis labios se van para abajo y mi mandíbula inferior sube. Ahí. Y aflojo la tensión con una gran, gran sonrisa. Voy a respirar un momentito más ahí. Inhalo, exhalo libre, suelto. No dirijo el aire a ningún lugar en especial. Una y otra vez. Ahora voy a mover los dedos de los pies y de las manos. Voy a mover la cabeza sin levantarla. Hacia que una oreja vaya hacia al piso, que suba al techo, que vaya hacia el piso para el otro lado. Flexiono las rodillas, apunto las rodillas al techo, apoyo las plantas de los pies. Pongo los brazos extendidos por sobre la cabeza, ahí pero apoyados en el piso, muy muy estirados. Y dejo caer, ahí, dejo caer mis piernas para un lado, para que se me afloje todo el costado. Despacito vuelvo, apoyo los pies, voy hacia el otro lado y me estiro. Trato de llegar con las rodillas al piso. Vuelvo suave. Me apoyo para un costado, apoyo la mano, empujo el piso, me ayudo a subir y estamos ahí. Me acomodo en una
postura que me resulte agradable para despedirme. Cuando nos despedimos, podemos poner las dos palmas juntas y decir gracias por este tiempo que me pude dedicar para mí, porque uno tiene que aprender a dedicarse pequeños momentos solo para uno. No importa si es pequeñito o si es grande. Siempre tenemos que tener ese espacio para nosotros. Muy bien, Nora. Me encantó la clase de hoy. Muy práctico ese juego. ¿Con qué lo podemos hacer? Bien, cuento. Esto es un poco de material de desecho de plomería. Puede ser un palito, digamos. Puede ser un palito. De escoba, a mí, lo que nos ha quedado. Tengo que decir que no lo hice yo, tuve ayuda masculina. Y esto es una tapa de tacho de pintura. Ah, bien, bien. Puede ser de... ¿Sabés qué? Pensaba por ahí los helados, los tapas. Una tapa de helado es más livianita, sí. Y estos otros son pedacitos de cartulina pegados. Que lo podemos pintar. O lo pueden pintar, en una de esas es otra actividad, ¿no es cierto? Pintamos todos los colores. Yo elegí estos porque eran las cartulinas que habían en casa. Claro, podemos usar lo que hay en casa. Genial. Hay que usar lo que hay en casa, o sea que puede ser, inclusive, si queremos, podemos hacer dibujitos, como yo les había contado, cada una de las posturas. Una era con apoyos en el piso de las piernas o las manos. Claro. Otra era con todo el cuerpo, parte del cuerpo apoyado en el piso. Y otra era solamente con apoyos de pies, podemos, además, las de fuerza serían como un poco más difícil de dibujar, pero podemos poner un señor posudo. Y claro, entonces sabemos que esas posturas que podemos encontrar, que podemos ir haciendo, por ahora podemos hacer estas, ya como sabemos estas, podemos hacer otras la próxima clase, para que vamos ampliando la posibilidad de acción y de las posturas que vamos aprendiendo. Así como el otro día aprendimos a que intercambiando, podíamos generar un juego intercambiando posturas de piernas y de brazos, también, que se pueden ir agregando a estas posturas que vamos haciendo. Muy bien, buenísimo, Nora. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. Es un placer tratar de colaborar, me parece, con los que están en casa y con los peques, que la verdad que llevan bastante tiempo adentro. Salieron otra vez, sí, adentro. Otra vez adentro. Así es que, bueno, es una manera de colaborar. Bien, bueno, te esperamos entonces la próxima semana. Bien, vamos a ver cuándo nos toca. Muy bien, bueno. Así pasó entonces el espacio de yoga para niños aquí en Canal 35. Pausa y ya continuamos.